por acompañarnos aquí en DGSTV. Recuerda que DGSTV te va aprendiendo. Yo soy Leslie Flores y bueno, estamos aquí en un programa más de nuestros alumnos. El día de hoy aquí en el turno matutino. Y bueno, el día de hoy nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 11. Y bueno, ellos nos van a presentar una obra teatral, la cual se llama Wellum o Cómo Pasar Matemáticas Sin Problema, de Alejandro Licona. Bueno, les dejo las cámaras y micrófonos para que los chicos nos puedan presentar la obra. Adelante. Muy buenos días, tengan damas y caballeros. Por una cortesía de colchones andantes, donde se acuestan dos y amanecen tres, llevamos de forma exclusiva este programa de televisión educativa, donde trataremos de ilustrarles y de divertirles a la vez. Empezaremos por mostrarles aspectos de la vida de los estudiantes, aspectos que usted, señor, señora o anciano, han de conocer muy bien, ya que alguna vez han sido estudiantes, o que usted joven está viviendo en estos momentos, o que usted caballero desconoce por completo. Todo ocurrido y todo puede volver a suceder. Se revisa en esta. A ver, amigo, ¿qué es lo que le sucede? Me reprobaron. ¿Cuántas materias debes? ¿De qué año? De todas en total, claro. 12 segundos. 5 de tercero. ¿Y qué piensas hacer? ¿Qué quieres que haga? En el cielo una hermosa mañana. Muy buenos días. Muy buenas noches, tenga usted. ¿Puede decirnos por qué hace esta manda? Es que pasé mecánica, que está bien canita, y vengo a rezarme a la Universidad de Guadalupe para que me ayude a pasar matemáticas. ¿Cuántas materias debes? Tres, química, dice que matemáticas. ¿Vienen muy duros los exámenes? Suerte entonces. En el cielo una hermosa mañana. Desde que el mundo es mundo y hay escuelas, los estudiantes se dividen en dos categorías, aprobados y reprobados. ¿Pero qué hacen aquellos cuyos méritos no alcanzan la calificación aprobatoria? Esta pregunta nos la contestará un grupo de estudiantes. Buenos días, ¿podrían decirnos cómo le hacen para pasar matemáticas sin problema? Bueno, te pones a hacer unos buenos acordeones con las fórmulas más usuales en un examen. O apuntas lo que traes en el libro, en las paredes o el techo del salón. El maestro nunca se fija en eso. Lo mejor que puedes hacer cuando todo esto falla es conseguir un buen coach. ¿Qué es un coach? Un coach es un cuate que presenta la materia en tu lugar. Eso es lo mejor, ya que casi nunca piden la credencial. Y si te la llegan a pedir, le haces la llorona al sinodal y listo. Yo prefiero llevar minifalda y hacerle ojitos al maestro para que me pase. Bueno, pero no todos podemos usar minifalda ni hacerle ojitos a nadie, así como hacer acordeones o conseguirnos un coach. ¿Qué es lo que se hace cuando todo esto falla? Ustedes también quieren saberlo, pues los invitamos a que se queden con nosotros durante los siguientes minutos, en que les daremos la fórmula infalible para pasar matemáticas sin problema. Parece increíble, pero es cierto. Sentamos en un espacio litiniano, pues utilizando trazo, posiciones, mirando que ellos siempre utilicen la cuarta pared, el teatro. Dos o tres copitas te ayudan a calificar. De veras, muchachos, mejor para abajo. Bueno, allá tú. Luego no digas nada. Vámonos entonces. Ahora sí se nos apareció la llorona. Es que eres bien baboso. Solo a ti se te ocurre traer un acordeón de química en un examen de matemáticas. Oh, pues ¿qué querías? Me puse nervioso y además nadie pasó. ¿Y ahora qué hacemos? Este era el último chance para pasarla. ¿No han visto al piojo? No, ¿por qué? Porque lo ando buscando para romperle su mandarina. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? ¿Cómo qué? Debe de presentarme la materia y no llegó. De todas maneras, no hubiera podido. Cuidó el chanclotas y ese es bien canijo para cuidar. De todas maneras, hubiera avisado. Lo malo es que ya no dejan inscribirse como condicional. No deberían de enseñar esa materia. ¡No te azotes! ¿Es posición, chicos? ¿Cómo no la van a enseñar? Dime, ¿para qué te sirve, A ver, contéstame, ¿para qué rayos la utiliza? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Por qué tan tristes y agitados? Hola, conde. Lo que pasa es que nos acaban de molar en matemáticas. ¿Y ya por eso están tristes? ¿Y se te hace poco? Vamos a tener que repetir año. Bueno, sí, la cosa se presenta fea para el que no sabe. A sus compañeros con los que están trabajando. Para pasar la materia cuando todo lo demás falla. A ver, explícame.
explícate. Es muy sencillo, muchachos. Que yo sé cómo puedo pasar matemáticas. Que yo sé cómo pueden pasar matemáticas sin pedo. Problema. ¿De veras? Sí, pero si no les interesa. ¿Cómo no? Nomás dinos qué hay que hacer. Yo tengo un cuate que por 500 pesos cambia la calificación en la boleta. De modo que si quieren llegarle, ahora es cuando. ¿Qué pasó? ¿No les interesa? Pues sí, pero 500 pesos. Oye, ¿no le podrías decir a tu cuate que nos los dejara en menos? Lo creo que quiera, y además se me hace porque por 500 pesos está muy bien la onda. No hay que presentar examen ni nada, solo pagar. Está bien, yo con tal de pasar la materia, sí los pago. ¿Estarás millonario? No, no estoy millonario, pero francamente prefiero conseguir 500 pesos a repetir año. Bueno, hay otro detalle, si quieren agregar las calificaciones tienen que darme el dinero antes del viernes, porque después de ese día pasan al carnet y ahí ya no se puede hacer fianza. Es muy poco tiempo para conseguir el dinero. ¿Rubén de vos? Lo siento, Vale, pero así está la cosa. Yo no puedo hacer nada. Está bien, Conde. Si se deciden, ya saben dónde encontrarme. Adiós. Adiós. ¿Para qué le dices que sí, Román? Es que no hay otro camino. Pagar o reprobar. He ahí el dilema. Yo por mi parte prefiero pagar. Ay, ¿qué son 500 pesos a 12 meses de clases? Nada. Habrá que conseguir el dinero en 4 días. Nos vemos. ¿Cosa? ¿Que quieres que te adelante 5 años de domingos? ¡Estás loco! ¿Para qué quieres 500 pesos? ¡Ay, son para una onda, papá! ¿Qué onda ni qué ojo de hacha? De seguro son para irte con tus amigotes al billar. ¡Más grande los personajes! ¡Voy al billar, papá! ¡De verdad los necesito! Pues ponte a trabajar. ¿Qué acaso crees que no me cuesta traer el dinero a la casa o qué? ¡A que hagan crecer su persona! ¿Qué quieres que comprenda? Pues que necesito ese dinero. Así agranden los rasgos, las características. Bueno. Tu abuelo era un poco estricto, pero nos ayudaba cuando teníamos algún problema, como debe ser entre padre e hijo. ¿Entonces qué, papá? ¿Cuánto dices que necesitas? 500 pesitos. Está bien, que sean 800, 500 para el problema ese que tienes y 300 para que lo gastes en lo que quieras. ¡Gracias! Eres el mejor papá que he tenido en toda mi vida. No seas exagerado y déjame leer el periódico. Mañana que me traigas la boleta te doy el dinero. ¿La boleta? ¡Claro! ¿Por qué? ¿Crees que te voy a premiar por reprobar año? ¿Entonces qué, ma? ¿Qué, mijo? De la lana, ma, de la lana. Haz que, mijo, tan preocupado tengo, hombre. ¿No te digo? A ver, ¿para qué quieres la lana? Es para unas cosas de la escuela, ma. A ver, ¿cómo es eso de que es para la escuela? ¿Acaso no es gratuita y laica como dicen los periódicos? Pues sí, ma, pero pues esto es diferente. ¡Ah, qué caray! ¿Y ya le sacaste el cochino? ¿Cuál? Si ya lo rompí, nomás tenía 3 pesos. No me refiero a ese, sino al cochino de tu padre. Ay, no me esté vacilando, ma. ¿Entonces qué, ma? ¿De qué, mijo? De la lana, ma, de la lana. No me grite, mijo, que no estoy sorda. Si lo que quieres es dinero, póngase a trabajar. En menos de un mes ya juntó esa cantidad. ¿Trabajar? Pero si me urge, ma. Pues sí, mijo, pero ¿qué quiere que haga? El dinero no se da de los árboles. ¿Entonces? Pídale a su padre y después me cuenta. Órale, tía, ¿qué le cuesta? Si nomás se los estoy pidiendo prestados. En cuantito los junte, se los regreso. Si no te conociera, Román, te los prestaría sin chistar, pero ya sé cómo eres. Entre 5 alumnos, asunto de los personales. ¿Cómo con un solo elemento caracterizan uno u otro o con la misma? ¿Yo, tía? Sí, tú. Con la misma ropa, van cambiando y caracterizando de diferente manera sus personajes, utilizando tono. Utilizando no el tono de voz. Si yo no le he dado motivo. Nunca, ¿eh? ¿Qué pasó con los zapatos que te encargué que me compraras, Román? ¿Zapatos? ¿Qué zapatos? Aquellos de fútbol que me trajiste. Ay, tía, de eso ya ni quien se acuerde. Además, no se los puso porque no quiso. Sí, bonita, me iba a ver yo con los zapatos esos. Entonces, tía. Quería haberte dicho que no. ¿Es última palabra? Ajá. Está bien. No es la primera vez que pido ayuda y recibo desprecio y comprensión. Exagéralo. No sé. Adiós, tía. ¿Quiere el Todopoderoso que no cargue su conciencia con lo que suceda de aquí a la madrugada? No seas payaso. Ni en mis últimos momentos me toman en serio. Más exagerado. Pero no la culpo, tía. Mi vida, mi triste vida, está sembrada de rechazos y desengaños que han culminado en el día de hoy con una escena dolorosa. Adiós, tía.
Permítame que me vaya recordándola tal y como la creí, amable y bondadosa. ¿A dónde vas, Román? A caminar por los sitios de mi niñez, a aspirar el aroma de las flores, a contemplar por última vez la puesta del sol que, oh ironía, coincidirá con el ocaso de mi vida, mi triste vida. Tía, no le digo adiós, sino hasta luego. Nos veremos allá. ¡Román! ¡Román! ¿Me llamó tía? Sí, Román. Cambié de parecer. ¿Y entonces me va a prestar el dinero? ¡Woohoo! Gracias, tía. Usted se vino al cielo con todo y zapatos. Te los presto, pero con una condición. La que sea. Ya sabe cómo soy de cumplidor. De que me traigas a tus padres para que sepan lo del préstamo. No la muele, tía. Ya sabes. Si quieres el dinero, tráeme a tus padres. No conseguí nada. ¿Qué le digo a mi jefe y me manda por un tubo? A mí mi jefa puras porras me echó, pero de dinero nada. Está duro conseguir tantísimo dinero. Pues sí, pero de eso a reprobar año. No, claro. Oye, ¿y si empeñamos algo? ¿Cómo qué? Pues no sé, algo. ¿Qué pasó? ¿Ya pensaron cómo conseguir el dinero? Le digo a este que empeñando algo. Nada. ¿Qué tienes en tu casa que valga más de 2,000 pesos? 2,000, si nada más necesito 500. En el monte solo te dan una fracción del valor original del objeto. Oh, bueno, ¿yo qué iba a saber? Miren, la cosa es esta. Si no conseguimos el dinero, nos reprueban, ¿sí? Sí. Si no conseguimos el dinero por las buenas, lo conseguiremos por las malas, ¿no? Si por las buenas nos vamos a tardar mucho tiempo, por las malas no. ¡Es sencillo! ¿Sencillo qué? Conseguir el dinero. Miren, yo por ejemplo tengo una tía que tiene harto dinero. Si nos ponemos abusados, le sacamos lo que nos hace falta. ¿Y cómo? Ya, ¿a poco están pensando lo mismo que yo? Pues sí, nomás le quitamos el dinero y nos vamos, ¿verdad? Eso, nadie supo nada y todos contentos, ¿eh? ¿Qué te parece? No sé, no vaya a ser la de malas y entonces sí. ¿Te estás rajando? Pues sí, mano, reprobado y encima de eso ratero. Ah, nos estás diciendo rateros. No, ¿cómo creen, muchachos? Pero si nos agarran nos funden en el bote. Pero es que no hay otro remedio. Si quieres repetir año, allá tú. Yo sí me arriesgo. Pues yo también. Además, conozco bien la casa y en caso de peligro sé para dónde irnos. Anímate, hombre. Si fuera peligroso, yo no me metía. Bueno, ¿en dónde nos vemos? Abusados a brincar la barda, ¿eh? Oye, ¿no podrías haber conseguido otra cosa más que esto? Oh, pues ¿qué esperabas? ¿Máscara del Pato Donald? ¿Del ratón Miguelito o qué? No, pero tampoco estas porquerías. Ya cállate, a todo le pones peros. ¿Cómo no le voy a poner peros? Mira qué cochinada de máscaras. Vamos a un asalto, no un carnaval. Acuérdense de revolver bien la sala para que parezca un auténtico robo. ¿El dinero dónde está? En un jarrón en la cocina. Mientras ustedes van a la sala, yo saco el dinero. ¿Alguna pregunta? Oye, ¿tu tía no tiene perro? Sí, pero no sé nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguro que no sé nada? ¡Seguro, hombre! Además, duerme arriba con la tía y la onda está aquí abajo en la cocina. Es que ya lo estuve pensando y creo que es mejor que uno se quede aquí afuera a vigilar. Por ejemplo, yo. ¿Qué te dije? De cientos de alumnos que hay en esta escuela, tenías que escoger al más miedoso. ¡No es miedo, baboso! ¿Entonces qué es? Mira, mendigo Gonzalo, ¿tí quién se más me pela los dientes? A ver si ya se callan y guardan sus energías para el asalto. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Oh, mi patita! ¡Ah! ¡Ah! ¿Que nos descubren? ¡Ah! ¡Ah! ¡Chin, ya nos descubrieron! ¡Hagan como gatos! ¡Miau! 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 ¡Uf! Estuvo cerquita, ¿verdad? ¿Qué te pasó? Oh, ¿qué no viste? La tía de este me acaba de romper mi nariz. Ya, hombre, antes de que nos sacó la escopeta. ¿Escopeta? ¿Qué escopeta? Ninguna, nomás te estaba vacilando. Mira, Román. Tú dijiste que no había peligro. Y lo primero que pasa es que me pega. Sí, ¿quién tuvo la culpa? Pues yo, pero... ¿Entonces qué alega? Nada, ¿quién muere todo esto? ¿Cómo que ahí muere? Sí, mano, ahorita nos recibieron a zapatazos. Capaz que al rato nos curten a balazos. Si quieren seguirle ustedes, órale, yo aquí me rajo. Ni modo, pues. Si quieres irte, vete. Adiós, Gilberto.
Qué lástima, ¿verdad? Creo que nos faltaba lo más fácil. Sí, hombre, ha de querer repetir año. Déjalo, el dinero está aquí en la cocina y como quien dice, ya es nuestro. Ven, vámonos. ¿Qué pasó, no, que ya te ibas? Pues sí, pero... Ay, mira, mamá, pasa otra cosa y ahora sí me largo, ¿eh? Despertar a ese perico. ¿Y yo cómo iba a saber que era perico? Tú nunca sabes nada. Sí, sí, ahora regáñame. Como tú no recibiste las mordidas de ese perro. A ver si ya te callas y me dejas contar. Tú, Román, ni hables. Por hacerte caso por poquito y nos cae la policía. Sí, ¿quién tuvo la culpa? Pues yo, pero... Pero nada. Está visto que aparte de chaparro eres menso. ¿Qué pasó? ¿Se alcanza? Hasta sobra, son 1,600 pesos, o sea que nos toca 533 pesos con 33 centavos. Suave, con la suerte que nos cargábamos ya estaba creyendo que eran puras papas lo del dinero. Pues ya ves que no, ya reparte el dinero para irnos a dormir. Está bien, entonces nos vemos mañana con el conde para arreglar lo de la materia. ¿Estamos? Estamos. ¡Go! Como ustedes ya pudieron ver, ellos nos presentaron esta obra, el cual los chicos habla de un problema de cómo pasar matemáticas. Entonces, bueno, ya vimos aquí todo lo que nos presentaron los chicos, todo un dilema. Estuvo muy bien chicos, los felicito por esta participación. Y bueno, platíquenme un poquito acerca de este tema, de esta obra de teatro. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué fue lo que experimentaron? Y como cuánto tiempo se llevaron así como que en adentrarse a su personaje, o por qué fue que decidieron participar, la maestra los eligió. Y bueno, claro, tenemos también aquí la participación de la maestra, quien colaboró con los chicos y quien también los estuvo apoyando dentro de esta obra y claro, preparándolos para que todo saliera de maravilla. Profesora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues el trabajo es el resultado de casi 2 años que estamos teniendo la clase de teatro. Y bueno, pues más que hablar yo, escuchémoslos a ellos en su experiencia con las preguntas que nos hizo Leslie. Okay, primero chicos, les voy a presentar a Naomi, que es parte de la dirección de esta obra. Ok, adelante Naomi. Pues la verdad yo me sentí muy bien porque me gustó hacer la obra porque fue muy divertido y también hubo altas y bajas. Okay. Pero este trabajo nunca pensé que iba a llegar así tan lejos como para pedirnos que grabara, que participáramos para grabar la obra y fue muy divertida. Bueno, dentro de este tiempo, bueno, ¿su escuela cuenta con el espacio de teatro? Sí. ¿Sí? Sí, tenemos un auditorio. Tenemos un auditorio en el cual trabajamos y trabajamos en el aula de clase y trabajamos en el auditorio de la escuela también. Depende la sesión que nos corresponde. Bueno, a ver, bueno, ustedes, platícanme cada uno de ustedes, ¿cuánto tiempo llevan dentro de esta labor con la maestra? Si no, no solamente dentro de esta obra, sino en otras cosas pequeñitas que me imagino también han hecho dentro de la escuela, ¿no? Y cuando les toca participar y trabajar con la maestra. Ya casi 2 años, ¿no? Que estamos con una maestra.
que pues, es muy maravillosa, ¿no? Ok. Y pues sí, o sea, dentro de esta obra, pues los casi 2 años que llevamos cursando con la materia, con ella, pues sí. Ha sido muy padre sí. esa experiencia. ¿Alguna vez te habías imaginado anteriormente, así hace tiempo, antes de entrar aquí con la profesora y llevar ya 2 años de teatro y esta práctica, estar dentro de esto? Ah, no, de hecho pues, fue así como de repente, wow. Sí. Y bueno, en esta participación, ¿tú quisiste, tú te ofreciste voluntariamente para participar o la maestra te dijo, no, tú vas a participar, ¿por qué? Porque eres bueno, ¿o cómo fue? Ah, pues fue como escoger, ¿no? Nos escogieron y pues sí, yo quería participar igual. Y a ver tú. Yo al principio como que me daba... Al principio como que me daba miedo así de... Ah, sentía nervios enfrente de mis compañeros, pero ya después se me fue quitando y ahorita tengo nervios. No, pues lógico, ¿no? Si se tienen nervios, imagínate, ante, no sé, la práctica con tus compañeros en la escuela, ahorita ya están frente a cámara, chicos. Y ya se van a ver en YouTube y ya van a ser famosos y van a compartir su video. Y bueno, les va a quedar esta bonita experiencia de esto que hicieron con nosotros. El que sigue, ¿nos puedes dar tu opinión acerca de esta participación? ¿Cómo te sientes? Pues a partir de primer grado fue cuando empecé a recibir la materia de artes teatrales y pues me gustó mucho la forma en que una persona cambia su actitud para meterse en el papel del personaje y pues simplemente hago lo que le corresponde al personaje y pues ya de repente llegaron un día a decirnos que íbamos a salir en la televisión para... Uh-huh. Para DGES TV. Ah, muy bien, ¿y tú qué nos puedes platicar? Desde que empezamos con el proyecto de Wellum, fue bonito saber que iba a ser parte de este proyecto. Más que nada porque estoy con unos amigos que son muy buenos, he recibido mucho de ese apoyo. Se sintió bonito porque a mí también me gusta el teatro. He ido a una que otra obra y me llama la atención. Podría ser una de las cosas que me gustaría dedicar y fue bonita como primera experiencia estar aquí en la obra. Ok, muy bien, me parece perfecto, chicos, y sí, los felicito y bueno, me doy cuenta que a cada uno de ustedes les gusta y les llama la atención estar dentro de esto, ¿no? Ya sea por una u otra cosa y aparte pues teniendo a la maestra que se ve que es muy buena y que aparte los motiva a que ustedes se adentren y les guste este tema. Pues felicidades, maestra, felicidades, chicos. Y bueno, ya estamos cerrando el programa, el tiempo se va de volada. Pero bueno, como ustedes saben, no nos podemos ir sin antes mandar nuestros saludos. Y bueno, les dejo el micrófono, chicos, para que cada uno de ustedes mande sus saludos a quienes ustedes quieran. ¿Iniciamos de este lado? Saludos, mamá. Te quiero mucho. Pues, saludos a la familia y a los amigos. Yo quiero mandar saludos. Los de la escuela y también a mi mamá. Yo quiero mandar saludos a mis amigos, a mi mamá, a mi familia y pues, todos los que me estén viendo. Ah, pues yo mando saludos a todo el mundo, sí, a mi familia igual, que se hayan divertido y muy bien, sigan viendo este programa. Y profesora, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Y sobre todo un saludo a todos los compañeros y alumnos de la Secundaria Técnica número 11. Gracias y esperemos que vean este trabajo en TV de GES. Gracias. Ok, bueno, como ya lo dijo la profesora, no se pierdan. Bueno, si no lo vieron ahorita en vivo, pero ustedes saben que nos pueden ver ahí en nuestro canal de YouTube y pueden ver el programa que nos compartieron estos chicos. Y bueno, yo soy Leslie Flores. Gracias por acompañarnos en esta emisión matutina aquí de nuestros alumnos y no me puedo ir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México, quien nos presta las facilidades para la realización de este y todos nuestros programas. Nos despedimos, bueno chicos, digan adiós, ellos son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 11 y sigue aquí en DGES TV, recuerda que DGES TV te ve aprendiendo.